Hola, soy el nuevo entrenador de Leao. Soy Juan Pablo Voivoda, tengo 46 años y es una hermosa responsabilidad ser parte de la familia tricolor. Primero, porque considero al fútbol brasileño como uno de los mejores del mundo. La liga brasileña ha mejorado muchísimo, tiene mucha competencia, muy buenos jugadores y a partir de eso, clubes muy interesantes donde en este momento se encuentra Fortaleza. Es un orgullo poder estar con toda la familia tricolor. Y otro motivo es, soy un apasionado de mi trabajo. Estuve en Argentina, estuve entrenando en Chile y siempre me entusiasmó conocer y aceptar nuevos desafíos. Gastón Liendo y Nahuel Martínez son mis ayudantes de campo, son la gente que realmente se ocupa de todo lo táctico y todo lo técnico con respecto al análisis propio, al análisis real. Y también estamos acompañados por Adrián Baccarini, que se dedica a la preparación física. Es un profesional que tiene recorrido internacional también, y eso nos va a aportar a todo el club un salto de calidad para que Fortaleza siga creciendo. Yo no fui un jugador muy conocido, aunque he sido jugador de primera división por muchos años. Si tengo que destacar algo mío, puede ser la responsabilidad, el entendimiento del juego mientras jugaba. Me interesaba en comprender los aspectos tácticos del juego en ese momento. El fútbol ha evolucionado mucho desde la tecnología. Ha evolucionado mucho desde el análisis, pero también tiene que conservar lo natural que es el juego. El fútbol brasileño tiene esa característica de natural, de barrio, decimos en Argentina, o de juego de calle, pero tiene que profesionalizarse cada vez más. Entonces, a partir de eso, yo creo que el fútbol brasileño tiene y va a seguir siendo competitivo, porque tiene la mentalidad, como en este caso Fortaleza, de querer seguir creciendo. Bueno, del plantel he analizado, conozco mucho a los jugadores a través de vídeo, de informaciones, pero lo principal va a ser el cara a cara. Que cuando yo los vea, las relaciones humanas. Yo soy un entrenador que le dedica mucho al análisis, a la parte específica de lo que es el fútbol, pero también necesito el trato humano, necesito el trato con el jugador, necesito el abrazo, pero también necesito que ellos respondan. Todos tienen las mismas obligaciones, todos tienen los mismos derechos. Hay jugadores y jugadores, pero todos van a estar encaminados hacia lo que quiere la institución. ¿Alguna palabra puedo llegar a decir? Voy a necesitar la ayuda de todos ustedes, ¿sí? Lo entiendo, la verdad que me gusta, es un idioma, he venido a Brasil en muchas ocasiones. Es un país maravilloso. La zona que están ustedes, el Nordeste, es una zona hermosa que todo el mundo quiere estar aquí o de vacaciones. Y yo vengo a trabajar. Yo vengo a trabajar. Y bueno, luego habrá tiempo para disfrutar. El clima es buenísimo y mi portugués irá mejorando. Me comprometo a eso. Primero quiero mejorar al equipo, quiero que agregarle cosas a mi equipo. No quiero poner excusas, no es suficiente 20 días,
es lógico. Un equipo necesita el tiempo de adaptación, ellos a mí y yo hacia ellos, pero haremos todo nuestro trabajo profesional, responsable, para que en el comienzo del Brasileirão se vea un equipo intenso, un equipo dinámico, un equipo con un compromiso hacia el juego, hacia el hincha tricolor, que se pueda ver representado el hincha a través de su equipo y de cada uno de sus jugadores. Se verá con el correr de los días o de los meses. Va a haber dificultades, todos tenemos dificultades, pero esas dificultades nos harán crecer. Que esas dificultades, esos problemas que puedan llegar a surgir, nos tienen que encontrar unidos. Dirigencia, personal que trabaja en el club, cuerpo técnico, jugadores y, lógicamente, lo más importante es el apoyo de nuestra afición.